Las fracturas de cadera acarrean un problema serio, sobre todo para la población adulta. Hoy nos acercamos al tema en nuestro segmento para la familia y hemos invitado al doctor Ismael Betancourt Ferrer, especialista de segundo grado de traumatología y ortopedia del Hospital Fran País. Además, profesor auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana e investigador agregado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido a Hola Habana. Gracias. Doctor, ¿existen diversos o varios tipos de fractura de cadera? Sí. Fractura de cadera, vamos a decirlo, pronunciarlo correctamente. Así está en lo correcto. Primero que todo, agradecerle por la invitación al Ministerio de Salud y a mi hospital. Existen varios tipos de fractura de cadera. Nosotros, primero, antes de hablar de fractura de cadera, hay que saber lo que es la cadera, la articulación de la cadera, porque muchas veces las personas no saben referir el dolor o la localización de la cadera y piensan que la cadera es la espalda baja y puede haber cierta equivocación con respecto a eso. La cadera no es más que la articulación formada por el extremo proximal del fémur, que a su vez está formado por la cabeza femoral, el cuello y los macizos trocantéricos. Eso es lo que se le llama fractura de cadera y eso a su vez se articula al acetábulo, que es un hueso que se forma a través de los tres huesos que forman la pelvis ósea. La fractura de cadera es la fractura o la pérdida de la solución o la pérdida de la continuidad ósea en ese extremo proximal del fémur. Desde el punto de vista ortopédico, no solo para el diagnóstico sino para el tratamiento, dividimos las fracturas de cadera en intracalzulares y extracalzulares. Las intracalzulares se producen a nivel de la cabeza y el cuello femoral y llevan un tratamiento específico. Y las extracalzulares son las fracturas que ocurren a nivel del macizo trocantérico, que es una estructura ósea de la cadera propiamente dicho, y las que llegan hasta 5 centímetros por debajo de ese macizo trocantérico. El dolor de la fractura de cadera o el dolor de los procesos de la cadera no solo es un dolor referido al paciente, sino que se ve un examen físico también correspondiente con este tema. El dolor ellos lo refieren a nivel de la ingle. Es un dolor en la cara anterior del muslo que se irradia hacia la rodilla y no pasa por lo general de esa zona. Porque a veces, muchas veces, esos dolores se localiza en ese tramo. En ese tramo. Cara anterolateral del muslo hasta la rodilla. Muchas veces tiende a confundirse con el dolor de la columna lumbosacra, que por lo general ocurre por la parte de atrás de la espalda, o sea, en la espalda, y se irradia por el muslo, por la cara posterior del muslo, pasa a la rodilla y de acuerdo a la raíz que se dañe, puede llegar hasta el pie. Y depende del espacio que está afectado, se puede afectar a algunos dedos del pie para el diagnóstico. Además de eso, el dolor de la fractura de cadera, existe el examen físico. Al examen físico, por lo general, son pacientes ancianos, mayor de 60 años, a no ser, se puede ver en pacientes jóvenes, pero ya los pacientes jóvenes tienen que ser por traumas de alta intensidad. ¿Ok? Se acompaña de acortamiento del miembro, rotación externa y ligera flexión de la cadera. Eso ya nos lleva al diagnóstico completo de la fractura de cadera. No así, hay pacientes que se fracturan la cadera, no se desplazan los huesos y muchas veces hasta pueden caminar después de una fractura. Son las fracturas que nosotros decimos que están impactadas y muchas veces tienden a demorarse el diagnóstico porque pasa como un golpe, como una contusión y muchas veces pasa desapercibido. El problema de esto es que muchas veces esa fractura se desimpacta y después aparece ese cuadro clínico. Y entonces, al final, hay que operarlo. Y en algunas ocasiones escuchamos decir, doctor, el paciente se cayó y se fracturó la cadera. Y otros incluso plantean, se fracturó la cadera y por eso se cayó. Normalmente, el paciente se cae y se fractura la cadera. La cadera es muy difícil que se fracture. Lo que provoca la fractura es la caída. La caída. A ver, hay situaciones especiales en la cadera donde puede fracturarse espontáneamente. Ya sea un paciente con una osteoporosis muy intensa. La osteoporosis no es más que la pérdida de la masa ósea y por tanto tiende a fracturarse, pero tiene que ser una fractura, o sea, una osteoporosis muy intensa. Y la otra situación en que puede
fracturarse y caerse el paciente, es paciente en esa edad, se puede ver con frecuencia que tienen algún tipo de tumor, ya sea de pulmón, de próstata, de seno, y hacen metástasis a nivel del extremo proximal de la cadera. Entonces, ese tumor, que no son más que células que crecen rápidamente, producen destrucción del hueso y se fractura la cadera y el paciente se cae. Por lo general son pacientes que llegan, que dicen que van caminando y de momento fueron a hacer un movimiento y se les fracturó. Pero normalmente el paciente se cae y es después que se produce la fractura de cadera. ¿Siempre la fractura de cadera conlleva a un proceso quirúrgico? La fractura de cadera siempre es de tratamiento quirúrgico. Actualmente, por la situación económica que sabemos, a veces se demora un poco el tratamiento, pero el tratamiento quirúrgico de la fractura, el tratamiento de la fractura de cadera es quirúrgico, ¿ok? Porque el objetivo de la fractura, del tratamiento quirúrgico, o sea, es la rápida reincorporación del paciente a, por lo menos, movilizarse, sentarse y evitar las complicaciones. Y, por supuesto, llevar una vida lo más llevadera posible. Recuerden que la fractura de cadera, a lo mejor por la misma fractura, no mata, pero sí mata por las complicaciones si no se opera. Por el tiempo de encamamiento que tienen que tener estos pacientes que le provocan escaras. Recuerda que estamos hablando que la fractura de cadera es por lo general ocurre por encima de los 60 años. Produce mucho dolor. El paciente no puede moverse. Está encamado. Al estar encamado vienen las complicaciones, que es las escaras, las neumonías, las infecciones urinarias, los tromboembolismos pulmonares. Y el objetivo del tratamiento es hacer un rápido reducción de la misma, colocarle una osteosíntesis rígida que el paciente pueda incorporarse y hasta caminar lo más rápido posible para evitar estas complicaciones. Y el éxito de esta cirugía depende mucho de del reposo, la rehabilitación que tenga después el paciente. Sí, por supuesto. Hay cirugías que se opera el paciente y rápidamente después pueden rehabilitarse y pueden caminar en muy pocos días. Hay otras que pueden a veces demorarse unas semanas para que el paciente se rehabilite. Pero no obstante, siempre va a ser mejor que no operarse. ¿Se puede prevenir una fractura de cadera? Claro que sí. Hay muchas maneras de la prevención de la cadera. La prevención viene desde un principio, o sea, lo primero es prevenir la osteoporosis. La osteoporosis se le dice la enfermedad silenciosa, porque va apareciendo poco a poco, sin darnos cuenta, y cuando ocurre, ya después de los 60 años, es que aparecen las fracturas de muchos huesos de manera, ¿cómo decir?, ante impactos muy pequeños. Primero es prevenir la osteoporosis, que se puede prevenir desde muchas formas, desde una buena alimentación, el ejercicio físico. Eso es una forma de prevenir la fractura de cadera. A los pacientes mayores de 60 años se les puede mandar, antes que se fracture, hacer ejercicio físico. Por supuesto, estos ejercicios físicos no son ejercicios físicos de un gimnasio, sino se usarían otras técnicas como son el tai chi y otras técnicas orientales que le dan a ese paciente una estabilidad, le dan un conocimiento y le dan, ¿cómo decir?, ganar en equilibrio para evitar caerse. Y además que el ejercicio le produce producción de masa ósea y todo lo que conocemos que conlleva el ejercicio físico. Existen muchas maneras de evitar una fractura de cadera. Están los problemas de la casa. Recuerden que estos pacientes por lo general viven con los familiares y a veces nosotros en nuestras casas no hacemos lo necesario por un anciano, ¿ok? No solo es por la atención o el cuidado que tengamos que tener, sino por cosas que hacemos sin darnos cuenta que pueden llevar al traste una fractura de cadera. Por ejemplo, los animales domésticos. Sabemos que muchos utilizamos ahora o tenemos, criamos perritos de este tamaño que cuando le van para arriba muchas veces son juguetones y le dan al anciano, producen caída del mismo y la fractura de cadera. A veces sabemos que estos pacientes tienen problemas de visión, tienen problemas de audición, no tenemos una buena iluminación en la casa. A veces ellos tienen su lugar donde se sientan y le cambiamos el lugar donde se van a sentar. Ellos no lo saben muchas veces y chocan con objetos pensando que van a ir al lugar. Le creamos barreras arquitectónicas que pueden producir tropiezos. Hay que usar, cuando se puede, por supuesto, pisos antirresbalantes,
en los baños, evitar las agarraderas para que ellos puedan agarrarse, sostenerse, claro. Sostenerse, tener el andador siempre. Y por supuesto existen otros estos pacientes por lo general toman muchos medicamentos para la presión, para los trastornos nerviosos, que esos medicamentos los pueden deprimir y pueden caerse sin ellos, o sea, sin ellos ser los culpables, porque le baja la presión, porque los ponen soñolientos. Entonces la labor de la familia es fundamental para la atención a estos ancianitos que tenemos en casa. Le agradecemos, doctor, su visita esta tarde a nuestro programa y que se repita la visita. Muchas gracias. Un placer haber recibido al doctor Ismael Betancourt Ferrer y nosotros continuamos, hacemos una pausa, pero seguimos juntos en Hola Habana.